encantado, es una alegría estar con ustedes después de tanto tiempo, ¿no? Ya que partí de Giles hace muchos, muchos, muchos años. ¿En el 94? No, no, del 94 me fui de Argentina, pero digamos de Giles, así por desde el punto de vista de vivir constantemente, en el 81, o sea, hace mucho tiempo ya. Hace mucho tiempo. Terminé el Colegio Nacional en el 80, o sea, wow, hace 40 años de eso. Así que bueno, me fui a Buenos Aires en el 81 y venía obviamente muy seguido a Giles, pero en el 94 es que me vine a vivir a Estados Unidos. Buenísimo, o sea que vos hiciste la carrera en creo que en dos conservatorios, ¿no? De Argentina. El Falla es uno. Sí, estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, sí, estudié ahí y terminé. Y también estudié en el Conservatorio Provincial de La Lucila, en la ciudad de La Lucila, en el Gran Buenos Aires, que tenía, bueno, todavía tiene, me imagino que estará todavía un conservatorio muy importante, porque ahí estaba quien en ese entonces era el mejor profesor de dirección coral que había, digamos, en toda la región de Buenos Aires, ¿no? Así que fui a estudiar con esa persona en particular, un maestro nacido en Italia, pero que vino a vivir a Argentina a los 17 años, una cosa así. Se llama Antonio Russo, una persona muy, muy famosa en Argentina en el ámbito musical. Buenísimo. Y después, ¿cómo fue esto de que te fuiste, digamos? ¿Cómo estaba en tu cabeza mientras vos estudiabas? ¿Tenías pensado que ibas a vivir esto o intentar vivir en el exterior, viajar y demás? ¿Cómo fue eso? Me encanta la pregunta porque, bueno, no es que una cosa uno decide de un día para el otro, ¿no? Aparte, vivir afuera e irse no es una cosa tan sencilla, ¿no? Toma mucha preparación y aunque estés afuera no es que sea tan fácil, podemos hablar más tarde de eso también. Pero yo diría que una cosa que influenció mucho en mí fue cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? En los años, a fines de los años 70, estamos hablando de 77, 8, 9, 80, mi hermana Margarita, que es, yo soy de la familia, soy el número 8, mi hermana Margarita es la número 2 de la familia, o sea, bastante más grande que yo, unos 12 años más grande que yo. Ya obviamente estaba recibida, ella es bioquímica y doctora en química, y se había casado, todavía sigue casado con esa persona, un químico y también doctor en química de La Plata, y se habían ido becados por el gobierno alemán a estudiar a Heidelberg en Alemania. Esto estamos hablando de finales de los años 70, ¿no? Que irse a vivir a otro país en esa época era toda una epopeya. Me acuerdo de lo que era, por ejemplo, llamar por teléfono de Giles a Alemania, era una cosa que no se podía ni pensar, había que discar y todas esas cosas. Digamos, tener ¿cómo se dice? Una persona que está entre medio, digamos, ¿cómo se dice? Una operadora. Sí, sí. Entonces, bueno, era dificilísimo, ¿no? Comunicarse. Pero entonces, por ese motivo, no había ni fax, ni correo electrónico, estas cosas que hay ahora, por supuesto. Las correspondencias eran una vez por semana, donde recibíamos una carta de ella y mi mamá y nosotros mandábamos una carta de vuelta, también una vez por semana. Y esas cartas que mandaba mi hermana eran maravillosas, contando la historia, ¿no? De todo lo que hacían en la semana, los viajes que se mandaban los fines de semana, porque Alemania es un país muy particular que tiene muchos feriados, ¿no? Aún hoy todavía tiene muchos feriados. Entonces, viviendo en Europa, uno puede ir a varios lugares cercanos y era como toda una historia, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención todo eso. Entonces, desde entonces me dije yo que a mí me gustaría hacer una cosa así desde el punto de vista de mi formación profesional. Yo decía, esto es una cosa que me gustaría hacer. Pero después, por supuesto, me puse a estudiar y a ver muchos, muchos factores, ¿no? De dónde hacerlo, de cómo hacerlo y demás. Y bueno, aparte porque sabemos que el desarrollo de la música clásica en Argentina es muy potente, es muy fuerte y muy bueno, de muy buena calidad, pero de un mercado muy pequeño, ¿no? Muy concentrado y muy difícil de entrar. Yo recuerdo, digamos, tenía 20 y pico de años, lo que fuera, y pensaba qué difícil era continuar este mercado, que ya estaba copado por grandes figuras y demás, y que era difícil entrar en ese mercado. Yo ya estaba entrando, por supuesto, antes de irme yo ya tenía una cierta carrera hecha, podemos hablar de eso también, pero
pero bueno, yo dije, vamos a intentarlo. Me casé en el año 90 y en el 94 con mi mujer dijimos, vamos a intentar esta historia. Yo en principio, en realidad, pensaba que era mejor ir a Europa por mi disciplina, ¿no? Por la disciplina musical y de dirección coral en particular. Pero mi mujer, que es odontóloga, entre los dos dijimos, bueno, vamos a encontrar un lugar que sea bueno para los dos. Entonces hicimos mucha, en ese momento, investigación en lo que podemos hacer. De hecho, hice un viaje previo para ver cómo andaba la cosa. Audicioné, tuve que audicionar, por supuesto, porque hay que hacer esas cosas para ser aceptado. Y bueno, tuve la suerte de ser aceptado en una institución de mucho prestigio acá en Estados Unidos, que se llama Westminster Choir College, que queda en la ciudad de Princeton, cerca de Nueva York, a una hora de Nueva York. Y bueno, así fue. Vinimos acá en el 94, mi mujer estudió en la Universidad de Nueva York, ¿no? En New York University, y yo en Westminster, que queda en Princeton. Es una hora de distancia, así que había que viajar un poco con el tren y demás, pero fue una etapa maravillosa de la vida. Yo hice la maestría. Después de eso, seguí con los estudios, audicioné para hacer programa de doctorado en diferentes universidades en Estados Unidos y ingresé en una universidad que queda en la ciudad de Houston, que en realidad es la Universidad de Houston, en el estado de Texas. Y bueno, ahí vivimos como 5 años, porque 4 años fue el estudio de doctorado, 1 año fue para conseguir un trabajo en ese momento. Bueno, después de eso conseguí otro trabajo en una universidad donde estuve 6 años, también en Texas, un poco más lejos de Houston. Y desde 2008, hace 12 años ya, vivimos acá en el norte. Estamos a 1 hora de la ciudad de Chicago, al norte, 45 minutos al sur de Milwaukee. Y bueno, muy contentos, con mucha, mucha actividad, muchas cosas y mucha historia de por medio, por supuesto, ¿no? Muy divertido. ¿Y cómo es allá? Decías que la música clásica en Argentina tiene, conocemos, un mercado muy chiquito, muy pequeño, es como muy difícil entrar ahí también. ¿Y cómo es ahí donde vivís vos? Sí, sí, sí. Mercado pequeño, pero muy bueno, ¿eh? Ojo, sí, que sí, hay sí. Grandísimos artistas en Argentina, no hay duda de eso, ¿no? Yo diría que la diferencia más grande es que acá uno puede vivir de la profesión porque la cuestión educativa está muy, ¿cómo se dice? Muy instalada, ¿no? Muy instalada. Es decir, por ejemplo, cualquier colegio secundario, cualquiera, tiene un cargo full time para un director de coro. Cualquier colegio secundario. Incluso no solamente por los secundarios, sino lo que se llama acá en inglés un middle school, porque acá está dividido en tres, ¿no? Está la primaria, el middle school y la secundaria. Son los, digamos, primaria de primero a quinto grado, middle school, escuela media, pero escuela media en Argentina que significa otra cosa, ¿no? El middle school que es de sexto, séptimo y octavo, son 3 años, dura el middle school. Eso es otro edificio y otro colegio, digamos, ajá, que también tiene un profesor full time de dirección de coro, ¿no? Y todos los secundarios tienen un director de coro full time, ¿eh? Donde tiene, digamos, diferentes grupos por día. Entonces lo que ocurre con eso es que primero la profesión está como jerarquizada, ¿no? Se le da cierto nivel. Segundo, que hay financiamiento estatal para, pagar toda la actividad, ¿no? Es un profesor más. Que tanto como las demás actividades. Hay mucho en los colegios, hay mucha, mucha actividad artística, mucha actividad deportiva, aún más. El deporte es el rey, ¿no? En los colegios secundarios y en las universidades también. Es el rey, el deporte domina todo, ¿no? ¿Y es una actividad obligatoria para los chicos o eligen? No, eligen. Normalmente tienen que tener una cierta cantidad de créditos, como se dice en inglés, de créditos, de arte, pero pueden, pueden elegir, pueden que sea, en vez de que sea música, puede ser teatro, puede ser dibujo, pintura, ese tipo de actividades, ¿no? O sea que, digamos, hay ramas y pueden elegir. Pero digamos que más o menos un 10-15% del alumnado de un colegio está en actividades corales, también hay bandas sinfónicas, muchísimo, orquestas con, digamos, todos la gama de instrumentos,
O sea que cada colegio, normalmente un colegio tiene un profesor de coro, un profesor de orquesta y un profesor de banda sinfónica. Acá hay muchísimo desarrollo, pero muchísimo desarrollo de lo que son las bandas sinfónicas. Porque la banda sinfónica se relaciona con las bandas sinfónicas militares y también con las bandas sinfónicas deportivas. Cuando vos vas al famoso fútbol americano, hay un show que está en el entretiempo, y entonces hay muchas, lo que se llama marching band, las bandas que marchan, ¿no? Y hacen ciertos espectáculos donde se mueven y hacen figuras, ¿no? Es una cosa muy impresionante, muy cultural, muy cultural. ¿Y cuál es el incentivo, digamos? Por ejemplo, ¿la práctica coral en un colegio necesita determinado incentivo para atraer a los chicos o ya está como naturalizado en la comunidad escolar? Bueno, las dos cosas en realidad, creo, pero está naturalizado, es una cosa que está culturalmente muy arraigada. Y digamos, hay de todo, obviamente, hay colegios pequeños que tienen coros muy pequeños o digamos, que no son gran cosa, pero hay coros muy grandes o de colegios muy importantes, grandes. Si bien la educación primaria y secundaria es totalmente gratuita en Estados Unidos, está pagada por los impuestos de los ciudadanos y los impuestos de las casas de familia donde yo vivo, pagamos impuestos muy altos, ojo, muy altos, no hay ni comparación con lo que se paga en Argentina, en cuanto a los impuestos territoriales, digamos, de las casas, ¿no? ¿Cómo se llama? Inmobiliario, lo llamamos en Argentina, ¿no? Pero muy altos, entonces con eso se paga una educación, digamos que a mí me parece, a mi juicio, la educación estatal acá es muy fuerte, muy, muy buena. La educación universitaria es paga, ahí sí tenés que pagar, todo el mundo paga. Pero la primaria y secundaria es estatal y gratuita. Y bueno, es una cosa cultural, digamos, que ya está la educación musical enraizada en esos lugares. Entonces, bueno, yo trabajo en una universidad, ¿no? Soy profesor universitario y de tiempo completo también, porque la figura de tiempo completo en Argentina no está tan enraizada o tan... Hay mucho, mucho docente en Argentina que trabaja, digamos, part-time, ¿no? Que picotea de un lado para el otro y se le hace complicado a una persona tener un buen ingreso, un buen estándar de vida, cuando tiene que viajar mucho y preparar mucho las clases y qué sé yo. Bueno, acá el modelo del full-time está muy enraizado también. No es fácil conseguir un trabajo full-time, es muy competitivo, es muy difícil. Así que soy un bendecido que lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y aparte estoy, digamos, titularizado, donde ya pasa el tiempo y tenés ciertos derechos que no te pueden echar, ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión docente y artística está como un poco separado, digamos, vos vas a la institución para educarte, digamos, y para trabajar como profesor, pero la parte de actuación profesional está fuera, digamos. Bueno, acá no es tan así, digamos, acá uno puede tener las dos cosas más juntas. De hecho, digamos, los coros universitarios tienen cierto nivel de prestigio, digamos, y hay mucha competencia, hay mucha historia de ser elegidos para convenciones, por ejemplo, para conferencias, o viajes internacionales, o competencias internacionales. Tuve la gran suerte, pero bueno, de mucho trabajo, fue muchísimo trabajo, pero el año pasado llevé el coro a competir a una competencia internacional en la ciudad de Spital, en Austria, que queda, bueno, en el oeste del país, un poco al sur de Salzburgo, y había 10 coros, o sea, aceptan un coro por país, había 10 coros de 10 países diferentes. Y bueno, fue una cosa muy, muy seria, muy competitiva, había que presentar, había dos categorías, la categoría folclórica, la categoría clásica, y bueno, laburamos muchísimo y ganamos las dos, salimos primer premio en las dos categorías. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, pero eso es, digamos, el trabajo que se hace dentro de la universidad, ¿no? También hay mucha actividad profesional afuera, pero eso es más complicado, porque encontrar financiamiento para eso, o bien lo tenés que encontrar vía cobrar entradas en conciertos, que es difícil, como en cualquier lado del mundo, y el apoyo estatal para la cosa privada es mucho menor, ¿no? Claro. Digamos, tenés que pedir un subsidio, ese tipo de cosas. Así que esas cuestiones son menos desarrolladas que en Argentina, diría. Por ejemplo, está el apoyo estatal que existe en Argentina
Para ese tipo de cosas no existe acá, ¿no? Por ejemplo, que exista el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro Nacional de Niños, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, todas esas cosas en Estados Unidos no existen, ¿no? No hay apoyo estatal de ese, de esa envergadura, ¿no? Uh-huh. Lo que sí hay, lo que sí hay que acá es muy diferente, es que, por ejemplo, hay un coro profesional que depende del ejército, por ejemplo, ¿no? O de la Armada, hay una banda sinfónica de la Armada, y son trabajos full time, la gente vive de eso, pero son muy pocas, ¿no? No es tanto, ¿no? Y en dimensión, en la relación con el tamaño del país, no es que sea tanto ese apoyo. Yo diría que el apoyo estatal acá está más que nada en la educación inicial y uh-huh. secundaria, ahí es donde es gratuito, la educación universitaria es pago, todo el mundo paga acá para ir a la universidad, algunos pagan mucho y algunos pagan menos, de acuerdo a sus ingresos, porque es, en ese sentido es progresista, en ese sentido, también que digamos, vamos ladeándonos del tema musical y yendo más a la cuestión de vida, pero sí, digamos, por eso la cuestión musical dentro de las instituciones educativas acá es muy fuerte y está muy desarrollado. ¿Y eso vos pensás que el pasaje de la mayoría de los alumnos de una escuela por el arte o por alguna disciplina artística, la sociedad luego tiene ciudadanos diferentes, digamos, ciudadanos con otra amplitud? Viste que el arte te da como esa virtud de ver las cosas de muchos ángulos diferentes, ¿no? Bien, me interesa mucho tu pregunta, es muy, muy buena, porque también me trae a colación esto. Cuando en Argentina uno va a estudiar una carrera determinada, cualquiera, sea la que sea, ¿no? Pongamos que uno va a estudiar abogacía, bioquímica, cualquiera, lo que quieras. Yo menciono esas porque son populares, medicina, la que sea. Uno va del colegio directamente a la facultad de abogacía, o del colegio directamente a la facultad de medicina. Ya sé que ahora está el ¿cómo se le llama el año ese? El CBC, ¿le llaman? Sí. El ciclo básico. Que antes CBC. No estaba, pero no importa. Está bien, pero es un añito y después vas directamente a la universidad. Bueno, eso no existe acá para esas carreras importantes. Tenés que tener un grado, un título de grado de 4 años, y después vas a la universidad, a la facultad de odontología, o de abogacía, o de medicina, o esas carreras así. Lo que quiero decir con eso es que esa formación general que le dan primero a la persona, al estudiante, requiere al menos una materia que sea de las artes, al menos una. No importa qué estudies, ¿eh? Vos podés estudiar física cuántica, puede ser tu carrera, lo que sea. Todo el mundo tiene que tener al menos una materia de apreciación artística. Puede ser apreciación de pintura, o de teatro, o de música, o lo que fuere. Eso le da a la gente un pantallazo, un acercamiento a las artes que me parece que es interesante, que me parece una cosa muy buena, ¿no? Aparte de eso, también me gustaría contarte que hay un desarrollo muy fuerte en este país de los coros en las iglesias. Yo desde que llegué, en el 94, bueno, en el 95 ya pude empezar legalmente a trabajar y conseguí un trabajo de iglesia. Es una cosa cultural que en Argentina ni siquiera lo podés llegar a pensar, ¿no? Por la dimensión que tiene esto. Imagínate, la gente que va a una iglesia acá es casi como que vaya, casi como si fuera un club, digamos, se hacen miembros de la iglesia, ¿no? Firman una membresía de la iglesia y todo el mundo paga un aporte mensual para mantener la iglesia, porque la iglesia no se mantiene con ningún aporte del Estado. Acá, en Argentina, curiosamente sí, hay aporte del Estado para la iglesia. Un poco, ¿no? No es que sea mucho, pero un poco hay. Pero bueno, acá no lo hay, cero. El aporte tiene que ser de las personas, ¿no? Y está muy enraizado también que es normal que las iglesias tengan un sacerdote o pastor o lo que fuere, ¿no? Y que se le pague a un organista y se le pague a un director de coros. Eso es una cosa normal en todos lados. Y yo desde que vivo en Estados Unidos siempre tuve un trabajo de iglesia también. Digamos, tenía mi trabajo normal de tengo mi trabajo normal de universidad,
Y además tengo un trabajo de una iglesia que implica que voy una noche por semana a ensayar, los miércoles a la noche y los domingos a la mañana al servicio religioso, donde todos los domingos cantamos con el coro una obra diferente a cuatro voces con el acompañamiento de órgano o de piano. Es una cuestión muy cultural y que existe acá. Pero también le da desarrollo cultural a la gente y laboral para nosotros, los músicos, ¿no? Así que es una cosa muy importante. Buenísimo. ¿Y qué te interesa? ¿Qué mirás vos? Lo primero es que cuando escuchás un coro o cuando vas a armar un coro, ¿por dónde empieza tu trabajo? ¿Y hacia dónde te interesa llegar? ¿Cuál es esa expresión que querés conquistar con esa masa coral, ¿no? Bueno, es una pregunta muy, muy grande, ¿no? Muy abarcativa. Obviamente uno va cambiando con su formación, ¿no? De chico, todas las experiencias que tuve en el Colegio de Hermanas, con los grupos, con la Monja Leonor, con María Inés y con toda esa gente. Bueno, fue una cosa que me marcó mucho. Luego, digamos, cuando empecé a estudiar en Buenos Aires, empecé a cantar en grupos, en coros y demás, tuve mucho. Pero bueno, cuanto más vas estudiando, más vas desarrollando tu gusto, digamos, por el repertorio que querés abordar y demás. Si hay una cosa en la cual tengo una perdición, digamos, un vicio en la vida, es justamente en comprar partituras y grabaciones. No sé si se ve acá atrás. Sí, se ve claramente. Bueno, tengo cientos de discos compactos, pero cientos, ¿eh? Y tengo incluso, te diría, cientos que todavía no los abrí, ni siquiera los abrí, de tantos que tengo, ese es mi vicio. De conocer música de otros países, últimamente lo que más me gusta es eso, encontrar música que no conozco y de compositores de cualquier lugar del mundo, de cualquier mundo. Viajo mucho también, viajo mucho, por lo menos voy una vez por año a Europa, o bien de gira, o bien de estudio, o bien de trabajo, depende de lo que sea. También he viajado a China, por ejemplo, el año pasado fui a China, estuve 3 semanas ahí, dando vueltas y haciendo clínicas y demás. Bueno, y también viajo a Argentina por lo menos una vez por año, donde también hice algunos trabajos, me han invitado, por ejemplo, en Puerto Madryn, estuve haciendo el festival de Madryn Canta hace un par de años, en La Plata estuve como director invitado, con el Conajo hace un par de años, así que bueno, cosas que también hago en Europa, y también hago acá dentro de Estados Unidos. Es normal, digamos, que a uno lo inviten a ser como un director invitado por 3 o 4 días, por ejemplo, ¿no? Sea donde sea en el país, en Estados Unidos, te pagan el viaje, te pagan el hotel, te pagan un estipendio, digamos, un honorario, y con ciertas reglas, con ciertos horarios de ensayo, vos elegís el programa con el tiempo, y hay un concierto al fin de la experiencia, normalmente un sábado o un domingo, el concierto es a la tarde, lo que fuere, ¿no? A la noche. Así que es una cosa común. Es muy lindo hacerlo, es como un gran honor y es difícil para la agenda, ¿no? Para hacer todo lo que uno tiene que hacer, porque uno hace esas cosas arriba de la tarea normal que uno tiene, ¿no? Así que es complicado, pero es muy lindo y es muy agradable. En muchos sentidos me siento un bendecido de la vida porque puedo hacer exactamente lo que me gusta hacer en la vida, ¿no? Hola, soy Jennifer del taller de fotografía musical Ojos de Campo. El video de hoy es sobre los distintos tipos de cámaras con los que vos podés sacar fotos. Ojalá te guste. Esperamos tus fotografías en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! Hola, hoy vamos a hablar de las distintas cámaras que existen y con las cuales trabajamos en Ojos de Campo. Esta es una cámara compacta. Son las cámaras más sencillas y son ideales para cuando recién empezás a sacar tus primeras fotos.
tienen un buen lente y te permiten sacar, entre otras cosas, fotográficas de macro, es decir, objetos muy de cerca. Esta es una cámara bridge. Estas cámaras tienen muchas funciones similares a la de una cámara reflex y excelentes teleobjetivos. Tendrás el control de diafragmas y velocidades para hacer esas fotos. Esta es una cámara reflex. Son las cámaras profesionales y que nos permiten intercambiar lentes y agregar flash. Podemos hacer fotos con muy poca luz y tenemos el control manual absoluto de la misma. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en otro video.